Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La confusión persiste en relación al tema del parol humanitario, que eh, se ha suspendido la autorización de viaje anticipada. Esto ha generado gran zozobra, confusión, miedo, incertidumbre. Y es que por la vivianada de unos cuantos, ahora. Decenas, centenas y se puede decir miles de venezolanos, cubanos y nicaragüenses, además de los haitianos, no pueden viajar a los Estados Unidos, aun cuando tengan a favor el tema de la, eh, de la dispensa del paro humanitario. Veamos esta nota de la voz de América. Suspendidas y sin fecha de reanudación, se mantienen las autorizaciones de viaje para nuevos beneficiarios del permiso humanitario que cobija a nacionales de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. El Departamento de Seguridad Nacional, sin aportar detalles, atribuyó la decisión a un posible fraude. Expertos apuntan cuáles podrían ser los problemas. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que pudiendo solamente patrocinar económicamente a dos o tres personas, resultan siendo sponsors o patrocinando a 10 a 15 personas sin tener la capacidad económica de hacerlo. E incluso casos en los que presuntamente falsifican documentos públicos. Se ha determinado que hay el, el uso y abuso de números de seguros sociales en algunos casos inexistentes y en otros hasta de personas que han fallecido. Un delito que acarrea consecuencias legales. Mentir para obtener un beneficio migratorio o para ayudar a otra persona a obtener un beneficio migratorio es un delito grave. Crímenes que incluso podrían llevarlos a prisión. Un hecho que el experto destaca enfrenta presiones políticas por el marco electoral que se registra. En especial, los republicanos de la Cámara van a presionar a la administración para que simplemente cierre todo el programa, porque está plagado de fraudes y es susceptible a fraude. El número de impactados de manera directa es aún desconocido, pero muchos ven que sus opciones se agotan. Venezuela estamos casi al borde de una guerra civil. Esperamos que sea temporal y esperamos que el momento que se le pueda dar la autorización para salir de Venezuela. Me refiero específicamente no esté, no haya un cierre de fronteras. Laura Sepúlveda, post América. A ver, pregunté vía correo a un alto funcionario acá en, en Estados Unidos sobre este tema. Lo que me dice y no pasa de ahí, ¿verdad? Es que quien tenía aprobado el viaje hasta antes de, hasta antes de que se emitiera esta decisión de suspender la autorización anticipada de viaje, puede viajar a los Estados Unidos. ¿De qué debe estar pendiente cada uno de los nicaragüenses en este caso? Los venezolanos, los cubanos y los haitianos lo mismo. Pero en este caso los nicaragüenses. De que a su correo electrónico llegue o no llegue la notificación. Llega la notificación, no podés viajar. ¿Por qué vas a decir, ah bueno, porque entonces tu patrocinador está siendo investigado? Eso es en, en resumen lo que está pasando. Van a decir, pero es injusto. Sí. Y estoy de acuerdo con que es injusto, pero es lo que está pasando. Si te llega la notificación al correo electrónico de que no podés viajar, es porque tu patrocinador está siendo investigado. Aunque ya lo tuviera aprobado, porque vos me podés decir y ahí me estás diciendo una cosa y me salís con otra. No, a ver de nuevo. Los beneficiarios con una autorización anticipada de viaje, a los que no le haya llegado al correo electrónico una notificación diciendo que no puede viajar, esos pueden viajar. Si no te llega es porque puedes viajar. Si te llega, aunque ya te lo hayan aprobado, es porque descubrieron que tu patrocinador está siendo investigado. Mírense, imagínense ustedes los datos que están aquí, porque hay gente que está con boleto en mano y están molestísimos y están frustrados y tienen toda la razón. Ok. La suspensión temporal del programa de Parol se debió, dice el Departamento de. de, de el, pues, de acuerdo al informe del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Analizaron, escuchen bien, 2,6 millones de solicitudes. ¿Qué reveló esta revisión? Que más de 529 mil solicitudes estaban aprobadas y 118 mil denegadas. Ahora viene el dato que podría responder a la pregunta de muchos. ¿Cuántos patrocinadores están... Vistos como fraudulentos, 3.218 patrocinadores seriales que presentaron entre todos ellos más de 100.000 formularios. Una misma dirección postal, dice eh, UCIS, la Ciudad, la Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una misma dirección IP, o una dirección, bueno, perdón, una misma dirección postal. Se utilizó en más de 19.000 formularios y una sola dirección IP, es decir, de internet, representó más de 51 mil solicitudes. Por eso es que de pronto, dentro de los que están impedidos de viajar, tiene que ver porque, aunque esté aprobado. Tu parol y aunque ya tuvieses el viaje aprobado, si te llegó la notificación a tu correo electrónico, es porque tu patrocinador está entre los 3.218 que detectaron y que presentaron más de 100.000 formularios. Escuche bien eso: más de 100.000 mil formularios. Es una información eh, que es importante tenerla eh, a la vista porque se trata de un fraude enorme. Estamos sabidos, y lo he dicho, y lo hemos dicho otros comunicadores también y periodistas, que gente hacía un negociazo con esto. Negociazo. Imagínense usted un solo patrocinador con mil formularios. Digo, no, eh, 3.218 patrocinadores con mil formularios, ¿a cuánto cada uno? Y ahí el problema. Y ahí el problema. Entonces pagan justos por pecadores y los vivianes se han encargado de truncarle el viaje a un montón de gente. Así que les mando un abrazo y un saludo a todos los eh, eh, nicaragüenses que viven ahora esa incertidumbre. Y lamento muchísimo que haya gente inescrupulosa que eh, se aprovechó de esta situación y que ha provocado esto. ¿Cuándo se va a reanudar? La persona con la, a la que, me, la que le escribí me respondió: Me dice, estamos trabajando a toda máquina para reanudarlo lo más pronto posible. Pero es año electoral. Entonces no es por no es por no, no quiero ser ave de mal agüero pero creo que esto no va a ser tan rápido como se dice hay... bueno entonces ahí hay, ahí hay elementos que son que se salen del, del, de lo que nos de lo que nos han dicho porque hay gente que dice que ha llegado porque no le llegó ningún correo y ha llegado al counter y en el counter le dice que no puede viajar entonces quiere, quiere decir que eh, no a todos les ha llegado el correo pero usted vaya al counter si no ha llegado un correo que le digan en el counter y el patrocinador tiene que llamar a usis para aclarar he ahí he ahí el problema y es ahí la situación complicada bueno así que más o menos más, más o menos es lo que eh, me, me han indicado y lo que le estoy informando sobre este tema del paro que tanta angustia y zozobra está Generando tanta incertidumbre. Recuerde que eh, Nacatamal Nica está esperando que usted marque el teléfono 786-488-5553 para eh, ofrecerle a usted el sabor 100% nicaragüense. Se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos y en Canadá. Entra el código QR, vaya al menú y eh, despache hermoso porque en tres días hábiles tendría usted en la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá, el sabor 100% nicaragüense que le garantiza eh, Nacatamal, Nica. Por otro lado, la dictadura anuncia con un lenguaje absolutamente civilino y guatucero, para decirlo de la manera más nica que se pueda, que viene una ola de despidos. Viene una ola de despido. Vean el comunicado que se emitió el viernes, en donde dice, verdad, eh, lo siguiente. Dice el gobierno, papá, eh, que luego de evaluar los programas, sus aciertos y desafíos al cerrar el primer semestre de este año, ha decidido proceder a valorar el trabajo de cada institución, sus direcciones. Y proyectos. Punto 2. Esta evaluación implica ordenamiento, reestructuraciones y rediseño a fin de promover el ahorro, la eficiencia en el gasto de la gestión pública. 3. Las medidas orientadas a generar mayor disponibilidad de recursos del presupuesto general de la República para fortalecer la atención directa. Y propiciar mayores avances en cada una de las propuestas en desarrollo para atender y resolver restos pendientes. Esta revisión nos permitirá movilizar más recursos del ahorro obtenido, papá, papá, pa, pa, igualmente optimizará nuestro capital humano con estabilidad y calidad. Y todo es cuento, cuento, cuento. A ver, la palabra reestructuración es despido. O sea, utilizan un lenguaje rebuscado y dibujado y guatucero, para decirle a mucha gente que le ha servido a la dictadura incluso en sus momentos más críticos papito mamita muchísimas gracias pero tenemos que decirte adiós se no claro es que es que esa cínica busca, eh, vomita a Billy y su amargura cuando se refiere a, a, a a los opositores, pero para decirle a los trabajadores que le va a pegar una patada en el trasero porque ya no los necesita a su servicio, se busca palabras como reestructuración y optimización del capital humano. Esto es lo que va a pasar. Esta caricatura es lo que va a ocurrir exactamente en la siguiente semana porque sugiere una barrida en las instituciones del Estado. Toda reestructuración, que es lo que le dicen. Antes llamaban compactación. Compactar es eh, eh, agrupar o tener lo óptimo en un, en, un, en un espacio específico. Compactar. No necesito 100 sapos porque eh, 50 son de los que llevamos a, a, la, a, la, a las calles y los, 50, los otros 50 son los que trabajan de verdad. Entonces vamos con los 50 nada más, los otros 50 van de viaje, no nos interesan. Esta medida se da en dos contextos. El primero... Se, está, se han destituido a 14 alcaldes de la dictadura. Y además de eso, la barrida brutal en el poder judicial de la dictadura. O sea, estamos hablando, eh, la Cancillería también eh, la barrida. Y el otro tema que está en el contexto es lo que pasa en Venezuela. ¿A dónde va Venezuela? ¿Para dónde va Venezuela? ¿Y eso cuánto va a impactar a la dictadura de Nicaragua? Están anunciándole a los sapos que los van a despedir. De nuevo, vayan a buscar y hablen con un laboralista qué significa reestructuración y optimización del capital. Se llama despido, se llama desempleo, corrida, barrida. Aunque le pongan los dibujitos y aparezcan los perros sandinistas, los chanchos sandinistas, los caballos sandinistas, los gatos sandinistas, los garrobos, los hipopótamos sandinistas, los animales sandinistas, poniéndolo como positivo. Como va a ser positivo que te corran. Joder. Pero lo ponen como positivo. Optimizar recursos. Que el gasto público tenga más recursos que el ahorro. Se llama barrida en el Estado Sapo. Punto. Sigo con más otras noticias para que les quede claro. Eh, reestructuración y optimización es... vas para la calle. Hay familias que no son sapos. Esos son los que se van a ir. <laughs> se van a ir los que no son sapos. Y los que han estado ahí como medio chivas, como que los miras ahí medio movimiento, como que sí, pero no. Esos también van de viaje. Se van a quedar los fanáticos, los eh, bombines. Eh, los lustrazapatos, los peinabigotes, los eh, eh, alisapelos de axila, de, de, de asesino y camurillo, esos son los que se van a quedar. Los demás, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Cuéntenos, doña que a esta hora cuántos me gusta llevar. Vamos a ver si es cierto. 300 me gusta, vamos a ver cuántos me gusta, vamos a lograr hoy en este programa que espero que esté. Como siempre, arriba de los 800, cerca de los 900 y arriba de los 1000, si es posible. Y la cruzada infernal en otros temas, la cruzada infernal en contra de la Iglesia Católica eh, continúa. Hay confirmados a esta hora ocho sacerdotes que fueron secuestrados por la dictadura. Los pongo en pantalla. Este que está en pantalla es eh, el padre Frutos Constantino Valles Almerón, administrador de la diócesis de Estelí en ausencia de. Monseñor Álvarez y como Monseñor Abelardo Mata está retirado, ¿verdad? Es eh, obispo emérito, pero este era es el administrador de la diócesis de Astelí. Monseñor Frutos Constantino Valle eh, Salmerón. El siguiente. Monseñor Ulises René Vega, párroco de la iglesia San Ramón Nonato de Matagalpa, antes fue vicario eh, de, la, de la catedral en tiempos del obispo. Jorge Solórzano, que está en Granada ahora. Sigue el padre Edgar Sacasa Sierra, vicario pastoral de Matagalpa y párroco de San Isidro Labrador. Otro de los secuestrados, el sacerdote Jairo Pravia, párroco de la Inmaculada Concepción en Sébaco. Después Víctor Godoy el padre Víctor Godoy, vicario de la misma iglesia en Sebaco, Este que está en pantalla. El sacerdote Marlon Velázquez Flores. Administrador de la iglesia de Santa Lucía en Darío, Matagalpa. Y fue rector de la Universidad Juan Pablo II. Fray Silvio Romero Juárez. Fue vicario de la Catedral de Managua y docente de la Universidad Centroamericana de la Compañía de Jesús. Y... El padre Raúl Villegas, de origen mexicano, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe. Inicialmente se hablaba de otros nombres, pero estos son los que están confirmados como eh, secuestrados, porque se hablaba de eh, el sacerdote Antonio López, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Veracruz, o Nuestro Señor de Veracruz, y los frailes Edilio Cruz y Francisco III Gómez, quienes pertenecen a la orden de frailes menores. Y también del diácono Erwin Aguirre, pero todos ellos se ha confirmado que no están secuestrados. Hasta el momento, los que están secuestrados son los sacerdotes que han visto ustedes en pantalla los nombres que les he dicho. La dictadura quiere arrasar sobre todo con la diócesis de Matagalpa. Odian profundamente a Monseñor Rolando José Álvarez, que dicho sea de paso, hoy, hoy 5 de agosto, se cumplen dos años de esta foto icónica, icónica este video o esta foto icónica, Monseñor Rolando Álvarez, eh, arrodeado en las afueras de la curia eh, de Matagalpa, rodeado de matones, desafiando ¿verdad? A, a la dictadura, esto le significó, esta imagen hace dos años, le daba la vuelta al mundo. Esta imagen hace dos años era noticia en todas partes. Un obispo con el Santísimo en la mano eh, había salido a las calles a exorcizar a los demonios que le rodeaban y a los demonios que estaban eh, atacando al pueblo de Matagalpa. Imágenes de aquel momento, hace dos años. Hoy hace dos años este evento que luego significó una persecución, un encierro en la curia con otros sacerdotes que luego fueron secuestrados por la dictadura y luego desterrados de nuestro país. Dos años. Esa diócesis quiere ser arrasada por la dictadura. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están a la espera de que usted marque el teléfono 305-221-6433 o que escriba a gmail.com. Quiere ir a la oficina 8370 West Flagler Street en la suite número 108. Cualquier problema legal migratorio que usted tenga, resuélvalo de la mano de los mejores, American Immigration Bureau y el doctor Alfonso Oviedo Reyes. Vamos a Venezuela. María Corina, el sábado apareció, salió de la clandestinidad. Y sorprendió a la dictadura en una concentración multitudinaria a la que ella misma eh, convocó y con mucha valentía, incluso llegó disfrazada, llegó camuflada hasta el camión que, que abordó para hablarle al pueblo venezolano. Imágenes que eh, también le dieron la vuelta al mundo el sábado cuando esta mujer con mucha valentía, con mucha gallardía decidió. Eh, enfrentarse a el peligro de ser eh, ahí mismo secuestrada por los matones de la dictadura de Nicolás Maduro y eh, se puso al frente de esta enorme concentración que a pesar de las amenazas esta imagen es lindísima ella haciendo el corazón con los dedos a un niño que está desde la multitud ese niño después se lo llevaron hasta su regazo y lo abrazó también. ¿Qué dijo María Corina a los periodistas que estaban en el camión, la tari, el camión Tarima, que querían detener para que no llegara incluso a la concentración? Le preguntan, ¿qué garantías le da usted a los funcionarios de la dictadura? Como quien dice, o sea, y si, y si en realidad Maduro admite que perdió y ¿qué garantías hay para los que trabajan para la dictadura? Aquí está lo que respondió. que le estamos dando a todos los venezolanos. Nosotros no dividimos el país, somos una sola nación. Queremos vivir como una sola nación, donde los empleados públicos van a ser reconocidos por su trabajo, por su mérito. Nunca van a ser presionados por sus ideas políticas. Y eso lo vimos el domingo pasado, cuando los funcionarios del CNE y el Plan República... Hicieron posible que recogiéramos las actas. También fue gracias a ellos. Gracias. Es decir, que hubo gente de la dictadura que le ayudó a la oposición a obtener las actas. Esto es parte del éxito de los opositores de alcanzar un número suficiente de actas para demostrar, como dijo ella misma el sábado, no el fraude, que creían que era imposible demostrarle fraude, sino la rotunda victoria de Edmundo González. Después de, ese, de esa actividad, es impresionante lo que hace esta mujer. ¿eh? Es impresionante lo que hace esta mujer. Se va a un edificio, a una azotea en donde están las mujeres que son miembros del ejército de la dictadura. Y aquí les comparto una parte porque es largo lo que, lo que el intercambio, pero aquí les comparto el intercambio de ella con las uniformadas que bien podían agredirla, que bien podían detenerla, que bien podrían desaparecerla. Veamos y escuchemos. De esposas, hijas, hermanas, serán madres quizás pronto. Lo que estamos hablando con por una Venezuela unida. Una Venezuela donde nunca jamás un joven venezolano tendrá que arriesgar su vida por tener un futuro en su país. Para que haya libertad, para que haya prosperidad y para que haya unidad. ¿sí? Para que todos, todos los integrantes de la Fuerza Armada tengan con mucho orgullo su uniforme. Yo sé que ustedes aman Venezuela y quieren a su pueblo, y por eso estamos aquí luchando por ustedes, luchando por todos. Es la hora de unirnos, es la hora de avanzar en la prosperidad. Queremos una Venezuela unida, queremos una Venezuela en paz, queremos una Venezuela en paz. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, muchachos. Que, semos, que vamos a avanzar. Falta poco. No, no, general, no son estupideces. Es la palabra del pueblo de Venezuela. La palabra del pueblo de Venezuela que se dirige a cada ciudadano militar porque tiene el deber en su conciencia de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Usted lo sabe, general, porque falta poco. Porque falta poco. Porque es un pueblo unido, porque es un pueblo pacífico, pero es un pueblo decidido a avanzar en la libertad, general. Y usted lo sabe. Y ha llegado la hora, y hay que bajar los fusiles, y hay que soltar las armas, y hay que dejarnos pasar y avanzar en una ruta de libertad para unir a todo el país. Así que en este momento no tenemos miedo, y ustedes no deben tener miedo tampoco, porque lo que nos espera es el reencuentro. No tengan miedo, será una Venezuela donde tendrán oportunidades de formarse y de servir a su país, nunca nadie, jamás les exigirá traicionar su conciencia, traicionar la constitución. Ustedes son mujeres igual que yo y aman Venezuela igual que yo. Y hoy estamos unidas. Todas las mujeres venezolanas, todas las mujeres de Venezuela en las calles ellos están. Les estamos hablando a ustedes. De muertos hijos nuestros, hijos de Venezuela. Porque han habido órdenes criminales para que ustedes disparen contra sus hermanos, contra sus hijos. Esto se acabó, ni muerte más. Ni un. Más. Queremos una Venezuela en paz y en libertad. Ya ha llegado la hora. óiganme No tengan miedo. Paso de unirse al pueblo de Venezuela. Y aquí estamos, por eso las mujeres hoy. A un solo grito, porque todas somos hijas, hermanas, nietas, madres. Todas queremos lo mismo. Ustedes saben, tenemos un país que se está muriendo de hambre, donde los niños tienen que jugar en la basura para alimentarse. Pero también saben que hay hambre dentro de los cuarteles. Y ustedes saben que hay un régimen corrupto que se ha robado la plata de la comida y de las medicinas. Y esto no puede seguir. Impresionante. Impresionante, María Corina. Me quedo con eso porque con mujeres que están uniformadas, que han sido envenenadas por la dictadura para que la odien profundamente, para que crean que es el diablo con el sartén, ella llega, las confronta. Y uno piensa que va a decirle, la va a regañar y la llega a invitar a que se unan al pueblo venezolano. Ya no más, ni un muerto más. No obedezcan órdenes de reprimir. O sea, es una mujer para, para mirar de lado a lado, de lado a lado. Mientras tanto, eh, luego de la concentración de la oposición en la mañana, Maduro... Eh, alucinando bajo los efectos de los omníferos que le dan para para que vea elefantes rosados y azules eh, dice que se ha resuelto según él el brote fascista entre comillas y que lo han hecho a la luz de la constitución y que la paz la han regresado a venezuela además eufórico excitado anuncia que vienen más más presos eh, más allá de los 2000 que tienen ya en eh, los calabozos de la dictadura. Con la capacidad de respuesta de reacción de la Unión Cívico-Militar-Policial, resolvimos con la Constitución y en paz el brote fascista. Tenemos dos mil presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. ¡Justicia! No va a haber perdón. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es tocorón. Muy grave lo que hicieron. Casi llorando, eh, Maduro ahí, eufórico, excitado, porque dice él que ya ha acabado con lo que ha considerado un golpe. En realidad lo que es es una manifestación de personas la mayoría de ellas eh, defendiendo su voto porque él les quiere robar el presente y el futuro del país. Y más voces de las que se supone son aliadas de Maduro piden que muestren la actas, algo que se le hace imposible. Veamos a la señora rencorosa Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina. Acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas, para que todos puedan escrutar la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. De cualquier manera estoy contenta porque... Ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas. Así que, afortunadamente, ha tenido eh, poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Así que. Um, bueno, viniendo de, de Cristina Fernández de Kirchner, es importante destacar que se supone que es una amiga aliada de, de, de Maduro y compañía allá en Venezuela y que ella misma le diga que muestre las actas, pues lógicamente se convierte en, en una voz más de presión, aunque no sea a nuestro agrado, ¿verdad? La señora rencorosa Fernández de Kirchner. Y es que el problema eh, para Maduro es que no sabe cómo salir del atolladero. Cuando le preguntan por las actas, Maduro se inventa cualquier cosa para justificar que no las tiene. Veamos cuando iba llegando al Tribunal Supremo de Justicia a inventarse un cuento para hacer más largo esto. Cuando le pregunta a alguien, una periodista que está en línea o ahí esperando que pasen, y lo que le responde es simplemente una tontería que no tiene ningún sentido. Veamos. Presidente, trajo las actas. No se las han requerido, dice. Si no, es que la, no es que se las requieran, es que las demuestren ante la gente como ha demostrado la oposición que las tiene. No es que si se las requieren o no se las requieren, es que no las tiene. No, no haya cómo responder. Y el otro matón, ventrudo... Eh, el, el segundo al mando del cartel de los sones Diosdado Cabello, acá eh, se inventa la cuadratura del círculo para decir que ahora son 30 días los que tiene el Tribunal, eh, el, perdón, el Consejo Nacional Electoral para presentar las, las actas. Después van a decir que son 60, después que son 90 y después que se suspenden las elecciones, como ha dicho Iván Duque, el presidente de Colombia, que dice: están planeando suspender o, o declarar eh, nulas las elecciones y volver a hacerlas. ¿Quién se va a atrever a a hacer otra vez elecciones con estos criminales intentando hacer fraude por todos lados. No, 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 así dice Dana. ¿Verdad que no, Abu? No, no, no. Maduro acaba de decir que también las tiene. ¿Por qué el CNE no las publica? Que el CNE no tiene porque está apurado, ni está cumpliendo las órdenes de Rabel, ni de nadie. Hay unos laxos. El pueblo de Venezuela ya debería tener claro que son 30 días que tiene. Pero ellos están apurados. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ahí podían dar los resultados que fuesen. Su estrategia no era, su vía no era electoral. Era la violencia. El problema de ellos es que los derrotamos vía electoral y los derrotamos en la calle también. Ese es el problema de ellos. Tienes que ser bien imbécil para aplaudir algo así. Bien imbécil. Y hay varios imbéciles ahí aplaudiendo. Porque dice, ¿por qué es el apuro? Pues porque... Ha pasado una elección en la que la gente de la oposición dice: Aquí tengo mi resultado, demostrame que estoy equivocado, demostrame que vos me ganaste. Ese es el apuro. Segundo, 30 días, después van a pasar para 60, después van a ser 90. Y dice que la vía no era electoral. Si por eso aguantó y aguantó y aguantó la oposición, incluso Doña Dickel y amigos, eh, el hecho de que María Corina fuese. Inhibida, aguantaron eso. La otra Corina Yorix, inhibida, y siguieron aguantando la vía electoral. Cuánta mentira de este criminal de, de este matón de Diosdado Cabello. Pero es que así son, ¿no? Y dicen que ya ganaron en lo electoral y también en las calles, matando a gente, lógicamente, y garroteando, si a eso le llaman ganar. Increíble, ¿no? El Papa Francisco se refirió a Venezuela el domingo. Otra vez. Jorge Bergoglio, o Jorge Bergoglio, como me dice un amigo, no es Bergoglio, es Jorge Bergoglio, quedó de viento. Veamos lo que dijo eh, en el Angelus del domingo. También siento preocupación por Venezuela que está viviendo una situación crítica. Dirijo un llamamiento para que todos busquen la verdad y ejerzan, eviten todo tipo de violencia en la población, sino que resuelvan con el diálogo. Por el bien de la población y no por bienes, por intereses partidarios. Que nuestra señora de Coromoto, a nuestra señora de Coromoto encomendamos Venezuela. Y a la oración del beato José Gregorio Hernández, cuya figura los acompaña. El Papa en este llamado a que se encuentre la verdad, la verdad es que hay un fraude, Santo Padre, hay un fraude y usted no quiere decirlo tampoco. Y trata, cuando habla de que las partes no, no traten de, de llevar o, o encontrar eh, ganancias partidarias para cada uno. Mire, Santo Padre, de verdad, con todo respeto, una vez más trata la, la, la diplomacia vaticana, trata de encontrar cuatro... Eh, tres, más cinco patas al gato o tres patas al gato cuando tiene cuatro lo mismo hizo Somertag, ¿se acuerdan? una vez que estaba eh, una vez que hubo allá en Managua en Metrocentro una manifestación eh, ahí en la cercanía de, de, de Metrocentro en el parqueo y salió un matón con una pistola ¿se acuerdan? y llegaron los paramilitares y llegó la guardia y, y vapulearon si no ha sido un, unos muchachos que agarraron al matón y lo tiraron al suelo ¿ustedes se acuerdan? Y ahí Somertag aparece en una entrevista, en, creo que fue en Vatican News, indicando que dos bandos se estaban enfrentando. Oígame una cosa, es, esa tarde recuerdo que se me fue incluso la mano, después lo miré y sí, se me fue la mano con Somertag. Pero era, era indignante escuchar como que hay dos, eh, dos, dos bandos en iguales condiciones, uno con armas aquí y otro con armas aquí, y bueno, se están dando con todo. No es lo que está pasando. Papa Francisco, por el amor de Dios, la verdad es que hay un fraude y no hay tales partes que buscan para su, para su lado. Hay una parte que se quiere imponer por la fuerza, con la represión, con la sangre, con la muerte, con la tortura, con, con todo lo que puede, y hay otra que está siendo sometida. Y si bien es cierto, usted está llamado a, llama, está llamado a, a buscar entendimiento, el diálogo con los dictadores no da espacio. Para encontrar verdaderas salidas a las crisis. ¡No, señor! Por eso queda debiendo, Francisco, otra vez. Lamentablemente queda debiendo, otra vez. La Unión Europea emitió este comunicado que, en resumen, eh, señala que mientras, mientras no haya, bueno, resumo lo que dice el, el comunicado para seguir rápidamente, eh, que mientras no haya una muestra de actas. Simplemente no hay como creerle, no hay como creerle a la dictadura de Maduro. Aquí está, está en inglés, pero en resumen lo que dice, en resumen lo que dice este comunicado es que mientras no haya información detallada con las actas oficiales de las elecciones del domingo, simplemente no hay manera de creerle y no hay manera de reconocerle a Maduro que él es el ganador. Bien. El sábado, digo el domingo, se cumplieron 87 años de la Guardia Nacional Bolivariana. Vladimir Padrino dice que se trata de un aniversario más de una institución venerable, de una institución que ha sabido rendirle al pueblo venezolano, cuando en realidad lo que ha hecho esta institución con la dictadura de Chávez y de Maduro es aporrear al pueblo, es eh, asesinar al pueblo, es perseguir a un pueblo que pide un cambio. Increíble el cinismo de este tipo que cada vez que la violencia ha intentado perturbar la paz de nuestra patria, la Guardia Nacional Bolivariana ha emergido como un baluarte ético firme y decidido. Hoy, cuando un pequeño grupo regresa a su guión de convulsiones intestinas, alejándose de la línea democrática, buscando generar caos y confrontación, es allí donde encontrarán a estos dignos hombres y mujeres bolivarianos, quienes con el amor y el mayor de los celos y determinación no dudarán en garantizar la paz y el orden, pues nada y nadie detendrá el rumbo victorioso de Venezuela hacia la paz, la estabilidad y la grandeza. Es impresionante, ¿no? El nivel de, de descaro de estos tipos. En ese acto. Del 87 aniversario de la Guardia Nacional de la Dictadura, o mejor dicho, de la Guardia de la Dictadura Bolivariana, Maduro, vestido al estilo de Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño, frente a los guardias sigue delirando, ¿no? sigue con, con, con los efectos de las pócimas que le dan y habla de un golpe de Estado ciberfascista y una emboscada imperialista. Veamos a este matón, jefe del cartel de los soles, mintiendo, mintiendo y mintiendo. Hemos hecho este acto aniversario precisamente en el momento en que estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado ciberfascista y criminal. No tengo dudas, señor general, en calificarlo así. Señores generales, almirantes, personal profesional presente en este magnífico evento, familiares del personal que hoy asciende al grado inmediato superior, un golpe de Estado imperialista, una emboscada imperialista que tiene características fascistas llena de odio, de venganza, de persecución contra las instituciones. ¿Cuánto odio se ha vertido contra la Guardia Nacional Bolivariana? El odio es el que lo está carcomiendo por dentro a este eh, inescrupuloso, a este delincuente, a este tipo que eh, nunca debió dejar de ser bucero y mantenerse ahí tranquilo eh, y nunca llegar a ocupar el poder que ocupa porque... Es eh, un tipo que no, no, no hay saciedad en él. O sea, está siempre ansioso y sediento de sangre, de violencia por mantenerse en el poder. Después pide asesoría a todos los uniformados que tiene alrededor para censurar las redes sociales, porque son las redes sociales, dice él, entre otros demonios, los que están afectando la estabilidad del país. Multiplicadores, multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades, es TikTok e Instagram, y así lo denuncio. Y han sido los principales instrumentos sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel. De la seguridad de la nación. Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa, necesito recomendaciones sobre este tema. Increíble, eh, eh, este Maduro, este bigotón, matón. Aparte, señala a Elon Musk, señala a Milley señala a Boric, a Instagram, a Facebook, a X, al imperialismo, bueno habla hasta de demonios y de sectas, vean esta me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo con los símbolos diabólicos que maneja los Musk miren su perfil y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho son sectas satánicas del poder estadounidense, que han articulado sectas como la de Miley, o en Venezuela sectas satánicas como el fascismo este, que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal, entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo, porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. Si fuese cierto lo que dice este delincuente, eh, vestido como Noriega, como el dictador panameño, no hablaría nunca con Murillo. Si Murillo es, Rosario Murillo es eh, la representante de, 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 del demonio en la tierra, es una embajadora del demonio en la tierra, es bruja, es hechicera, es, eh, practica magia negra, magia blanca, todo lo que se le ocurra, y habla de ocultismo y de longo. Increíble. En resumen, Maduro había dicho que se la robaba porque se la robaba. Antes de que todo esto ocurriera, él dijo por las buenas y por las malas. Recordémoslo. Cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar. Que el equipo gana y vamos a ganar. Por las buenas o por las malas. Vamos a ganar. Siempre a ganar. Sí, el pajarito de Chávez le sigue hablando. Ay, las fuerzas ocultas. Bien. Um, hoy Lula llegó a Chile. Se reunió con Gabriel Boris. Hablaron del tema de lo que está pasando en venezuela. y en resumen, eh, luego de haberse reunido eh, los dos, uno claramente para dictatorial y el otro crítico, pero todavía yo tengo siempre mis puntos en relación a boris. esto fue lo que indicaron o que indicó lula en su cuenta de x que hablaron. boris todavía no se pronuncia al respecto, pero se supone que es un comunicado conjunto. veamos. Esto es en lo que escribió en su cuenta de X Lula en, en portugués. Veamos lo que dice. Nuestros ideales eh, convergen en la defensa intransigente de la democracia. Por ello tuve el placer de invitar al presidente Boric a la reunión de líderes democráticos contra el extremismo que Pedro Sánchez y yo organizaremos en Nueva York, en el contexto de la Asamblea de la ONU. También. Le expliqué las, inicia las iniciativas que he emprendido con los presidentes Gustavo Petro y López Obrador en relación al proceso, el proceso político venezolano. El respeto a la soberanía popular es lo que nos mueve a defender la transparencia de los resultados. El compromiso con la paz es lo que nos lleva a llamar a las partes al diálogo y promover el entendimiento. Entre gobierno y oposición. Decía el padrino: todo aquel que te proponga, estoy hablando de Don Corleone, en la película y en el libro, todo aquel que te proponga la reunión y el diálogo, ese es el traidor. ¿Qué dijo María Corina en relación a esta reunión? Reconoce a Lula, pero yo de ella me cuidaría un poco más, veamos. Yo agradezco la posición nítida del gobierno de Brasil y del presidente Lula cuando ha exigido que se conozcan una a una las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y que tengan una verificación independiente que le dé confianza a todas las partes. También agradezco la protección que en esta hora se ha dado en la Embajada de Argentina donde están asilados seis colegas compañeros de la campaña que están siendo amedrentados y amenazados mientras estamos hablando. Confío que el liderazgo democrático de esta región entiende el momento único que tenemos en Venezuela. Esta oportunidad real para avanzar en una transición pacífica en la cual le abrimos los brazos a todos los venezolanos. Por más diferencias que hayamos tenido en el pasado, todos hemos cometido. Errores, lo importante es mirar hacia adelante. Yo, de María Corina y Edmundo González, estaría viendo a Lula siempre de reojo y haciéndole la cruz con los dedos. Es tipo que trabaja para los dictadores, es pro dictadores, no es pro democracia. Lula es un corrupto que fue reelecto porque le permitieron jugar nuevamente y juega al lado de Ortega, aunque no estén hablando por teléfono, aunque estén haciendo cucharitas. Juega al lado de Ortega, juega al lado de Díaz Canel, juega al lado de López Obrador, de Petro, juega al lado de Maduro. Hoy, para tragedia del dictador venezolano, el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, dice que no puede reconocer que él ganó las elecciones. El gobierno de Guatemala no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, porque los resultados presentados por el CNE no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia moderna. Nuestro Gobierno condena rotundamente la represión y violencia que ha desatado el Gobierno de Venezuela en contra de su propio pueblo, violencia que a la fecha ha dejado más de una decena de fallecidos. Ningún gobierno es, ni será legítimo, si se suma Ningún a Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, Panamá y otras el poder sobre la base de la violencia contra su población. Se suma Arévalo a Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, Panamá eh, y otras naciones siete, ocho con él eh, del continente que reconocen a Edmundo González como el ganador de los comicios. Vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, Alexis Ortiz, periodista venezolano de mucho prestigio, de mucha credibilidad, estará con nosotros para eh, que nos dé su opinión sobre lo que ha ocurrido una semana después del fraude, los acontecimientos del fin de semana y lo último. Ya hay una orden de investigación de parte del eh, el que hace el papel de fiscal. De la dictadura William Tarepsap en contra de Edmundo González y María Corina Machado. Vamos a la pausa. Antes, súmese a la familia de los Patreon, www.patreon.com Pleca Café con Voz. Patrocine directamente usted a este programa y juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Le invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de TikTok, ahí en. Usted nos encuentra como café con vos, súmese a los más de 7.500 que tenemos. Hace una semana y un poquito más que comenzamos a interactuar en esta plataforma, gracias a los que ya se han sumado, a usted que no lo ha hecho, súmese a seguirnos y a intercambiar con nosotros por ahí también. Y le pedimos que nos siga dando me gusta. ¿Cuántos me gusta llevamos, Doña Díquel, a esta hora del programa que vamos a la entrevista ya con Alexis Ortiz? Dice Doña Díquel, ¿qué tenemos exactamente? 480 me gusta, vamos a subir a los 500 y más en esta edición. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra entrevista. Usted quédese por ahí que el programa se va a poner mejor. El Guacalito y Finca Las Américas presentan al Ballet Folclórico Nicaragüense Azul en su gala Nicaragua, Sones de mi Tierra, a beneficio de los niños con cáncer. Sábado 24 de agosto, 7 de la noche, Teatro Manuel Artime. Invitados especiales. Boletos a la venta en eventpride.com o al 305-787-3178. Patrocinan. Ayúdanos a ayudar. valid folclórico nicaragüense azul. familia multiservices. Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. De experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta. Comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente. Si sí puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.